Suiza. Y ha pasado una cosa terrible en su distrito. Una suboficial ha sido asesinada la semana pasada. 5 disparos le cayó a la señora Delia Grosso. Además, ella protegió con su cuerpo a uno de los miembros del serenazgo. Por supuesto, ya ¿qué más podemos decir? ¿Qué palabras podemos tener frente a esta ola delincuencial? Pero primero yo quiero darle la bienvenida, señor Alison. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Milagros. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Entrevista. En realidad ha ido muy bien porque los seres humanos nos acostumbramos a responder así, pero definitivamente las circunstancias que me traen me tienen evidentemente indignado y preocupado como cualquier ciudadano de ese país, indignado porque ha perdido la vida una suboficial en Magdalena, una mujer que justamente representa a los policías buenos de ese país, los honestos, aquellos que trabajan en su día de franco para mejorar las condiciones de vida de sus hijos, como esa señora Delia, que trabajaba para pagar las dos universidades de sus dos hijos. Es verdad. Y ella representa, como digo, a ese gran porcentaje de policías buenos. Hay algunos malos, por supuesto, pero hay muchos, muchísimos, muy buenos como esa señora, que pierde la vida trabajando, cuidándonos a nosotros, a los civiles, y cubriendo con su cuerpo además a un sereno de la municipalidad, que también fue avaliado. ¿Cómo está él? Él está, gracias a Dios, bien. Es la parte buena de la historia, que él no solamente ha sobrevivido, sino que en un momento se pensó que perdía la pierna, pero es un hecho que va a salir caminando. Bueno, Dios gracias. En perfectas condiciones. Yeah. Lo grave de este hecho, Milagros, es que, voy a contar rápidamente, el serenazgo detecta robo de un vehículo. Sí, para claro. Eso están ellos. Comienza la persecución. Los delincuentes llegan en Girón Grau a un cruce que hay un semáforo. No pueden cruzarlo porque hay luz roja y hay vehículos adelante de carro de los delincuentes. Algo importante de saber es que entre el carro de los delincuentes y el carro de serenazgo habían 5 carros. Es decir, los delincuentes han podido irse a pie, corriendo, en fin. Ellos han bajado del carro, han ido caminando hacia la unidad de serenazgo para asesinar a la policía caminando. Y luego de ellos se han ido del lugar a pie, corriendo, dejando el carro que se están robando en el lugar. Porque normalmente estos delincuentes tienen lo que se llama un carro de contención. Hay algún delincuente que los lleva a robar, que se queda por la zona y los recoge. Claramente estos delincuentes han podido fugar del lugar sin matar, pero prefirieron matar antes de irse. Y como tú dices, Magdalena de Mar, no lo digo yo. No, hay un ranking de seguridad. El observatorio, sí, claro. del Ministerio Público, Ciudadanos al Día, lo que es victimización, o sea, el número real de delitos cometidos. Somos el puesto 4, nos gana Chosica, que es rural, nos gana Lurín, que es rural, y en Lima Urbana solamente San Borja. Entonces, en un distrito que es el segundo más seguro de Lima Urbana, los delincuentes matan a los policías, tenemos que darnos cuenta claramente, Milagros, de algo que algunos venimos diciendo y otros no nos quieren escuchar, que el Perú está viviendo la segunda ola de violencia. La primera fue con Sendero Luminoso y hoy la segunda con la delincuencia común. Matan alcaldes, okay. Antes de ayer murió un alcalde, matan vicepresidentes regionales, matan policías y por tanto matan periodistas y matan cualquier ciudadano. No está exagerando, alcalde Alison, porque ha salido el ministro Pedraza, el propio ministro Jiménez, hoy día el presidente Ollantumala ha dicho obviamente que están haciendo de todo para fortalecer la seguridad, pero que esto es a largo plazo. ¿No está exagerando al decir que vivimos una segunda ola de espanto? En absoluto. Miraflores, un distrito céntrico, un distrito donde hay un buen alcalde, donde hay una inversión gigantesca en tecnología, en carros, en cámaras, y donde tuvo hasta hace muy poco tiempo a un gran hombre que falleció hace unos días, a Juan Briceño. Un gran policía, un gran hombre, y le mando todo mi cariño y mis condolencias a su familia. ¿Hemos visto un video? Él está encargado además de la seguridad de Miraflores. De Miraflores, Juan sí, claro. Briceño, un gran policía retirado, un coronel retirado y un gran ser humano. Muy astuto, muy hábil y muy conocedor de esto. Fue jefe del Escuadrón Verde. Bueno, hemos visto un video antes de ayer robando de día una joyería en Girón, en la calle Esperanza, por donde caminan miles de personas un día sábado. O sea, esos señores, estos delincuentes... Bueno, la notaría Paíno, eso es San Isidro, ¿no es cierto? Esa parte es Surquillo. Ah, perdón, Surquillo, pero es el límite... Pero junto al local de la policía, sí, claro, y al frente de otro. Por supuesto. Entonces, está claro que esos delincuentes
no tienen el mínimo respeto por absolutamente nada ni nadie, ni a las cámaras, ni a los serenos, ni a los policías porque los matan. Entonces, pero además, perdóneme que le interrumpa, alcalde Alison. Hoy día, ayer la policía presentó al sicario que mató al fotógrafo Luis Choi. Él soles, ha confesado que por 20.000 soles, eso es lo que costó la vida de Luis Choi. 20.000 que le dividían entre dos, milagros, o sea, sí, por 10.000. El señor se mata por 10.000. Pero hay un presidente regional que ha sido asesinado por 5.000. Exacto. ¿No es cierto? A eso quería llegar, porque por 1.000 soles contratas a un sicario y para que dispare simplemente. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un país que se tiene que acostumbrar a los sicarios y que el ministro y el presidente no lo ha dicho, porque eso sí ya sería el colmo, pero nos están diciendo que es una percepción ciudadana? A ver. Hace unos años podríamos hablar que era una percepción. ¿Por qué? Porque el número, porque la violencia en los países se calcula en base al número de muertos por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Efectivamente, hace 5 años te arrancaban el celular, te robaban la llanta, te robaban el equipo de sonido, en fin. Hoy día nos están matando. Entonces, hoy ya no podemos hablar de percepción de inseguridad porque hay delitos menores que nos hacen creer que es muy peligroso. No, hoy nos están matando. Todos los delincuentes con a mano armada, todos. No solamente ha subido el número de delitos, sino que esos delitos son hoy muy violentos. Asesinan a la gente por nada, asaltan a nuestras mujeres y a nuestros hijos a mano armada por un celular, por una casaca, por una cartera. O sea, eso está muy violento y está corriendo nuestra sangre, la sangre de nuestra familia. ¿Qué nos preocupa? Efectivamente, sí nos preocupa cuando sale un ministro y dice que es una percepción. No, no es una percepción, es una realidad. Yo, como digo, es ministro. Yo espero que ahora que ha renunciado el director general Salazar, las cosas cambien. Definitivamente habían grandes problemas en una institución donde no se sabía quién mandaba, habían dimes y diretes entre ambos. Ah, no, pero él ha dicho, permítame además ver estos bytes que hemos preparado. El general Salazar, alcalde de Alison, ha dicho que lo han tildado de mentiroso, que él de mentiroso no tiene nada. Pero ha dicho además que ha salido por una anticampaña, ¿no? Ha salido porque ha matado a una policía, por supuesto, un periodista, un señor junto a un local de la policía, y en fin. Y además, ¿no? Perdóneme, pero en la parada él no estuvo, ¿no? Y no sé si llamó por teléfono Tomó un helicóptero para revisar los exámenes de los policías en vez de estar en el lugar que tenía que estar. Donde que tenía que estar. Podemos escuchar al general Salazar. Hay que recordar además, bueno, el general Salazar no habló de su oficina, por supuesto, ¿no? 110.000 soles le costó esa oficina. Y la señora Delia Grosso, la suboficial que acaba de morir, no tenía ni siquiera chalecos antibalas. Así que, general Salazar, ojalá algún día usted también venga a este programa, pero un poco también de solidaridad, ¿no? Con su equipo policial. Francamente, esto es lo que dijo hoy día cuando se retiró. Relaciona incluso con la familia presidencial, cuando realmente no es que yo tenga ninguna relación con la familia presidencial, ni por afinidad, ni menos por consanguinidad. No es cierto, señores, no es cierto. Y lo digo aquí como hombre. Si yo llegué solo y me voy solo. He hecho arreglos en mi despacho por 110.000 soles. Falso. En mi oficina no se hizo nada. Lo que se ha hecho es en las demás oficinas de la Dirección General de la Policía, que estaban mal presentadas, deterioradas, y vaya a ver cómo están. Ahí está el dinero, no está en mi oficina. Y eso recuerda. Hice mal uso de los recursos del Estado. Por eso me indigna y me da rabia y coraje que eso suceda. Y lo digo y lo grito, porque tengo todo el derecho de hacerlo, porque soy un ser humano, antes de ser un general. No entiendo. Bueno, en serio, señor Salazar, usted puede gritar mucho. Hay muchos peruanos que no van a poder gritar porque están asesinados, están muertos. Y otra cosa que no entiendo, entonces, ¿la foto que se publicó era su oficina o no era su oficina? Porque lo que hemos visto era su oficina, era casi un museo, ¿no es cierto? Lleno, imagino que usted recibe muchos presentes como general, pero así como usted grita, nosotros queremos gritar más. Nosotros estamos más que indignados. La señora suboficial, alcalde Alison, no tenía chaleco antibalas, ¿no es cierto? Así es, los policías en el Perú no lo tienen. No lo tienen. Es muy extraño que alguno de ellos lo tenga. Y es más, yo puedo decir claramente hoy día, aquí en televisión, que algunos de los nuevos policías egresados,
no tienen pistola, no tienen arma de fuego. ¿Cómo que no tienen pistola? Si ustedes van, por ejemplo, en ese momento en la comisaría de Jesús María, pueden ir a verificarlo, algunos de los policías que acaban de destacar esa comisaría, algunos de ellos, no digo todos, no tienen arma de fuego. Entonces, si vamos a tener policías, digamos, con varas nada más, contra delincuentes que están armados todos en un país donde no se controla la venta de armas ilegales, que todo el mundo sabe dónde están y nadie hace absolutamente nada. ¿Pero por qué no se hace? ¿Por qué, digamos, usted está estudiando el tema de seguridad? Es más, vi que el general Miyashiro es parte, ¿no es cierto?, del Comité de Seguridad, el gerente de Seguridad Ciudadana. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? Porque el general Salazar, claro, grita y dice, se indigna, ¿no es cierto? Además, él ha aclarado hoy día que no estuvo ahí por vara, ni por Nadine, ni por ningún el lazo de parentesco, pero lo cierto es que en los últimos años se está matando a vista y paciencia de todos. Con armas ilegales, nadie hace absolutamente nada, todo el mundo sabe dónde los venden. Hace muy pocos días ha salido un artículo en el diario La República donde se habla que hay cerca de 150.000 armas ilegales, donde se dice claramente dónde las venden, ¿no es cierto? O sea, los periodistas saben dónde están, todo el mundo sabe dónde están, pero no hay un operativo al año para intentar retirar las armas ilegales de la calle con las que nos matan. ¿Pero por qué no? ¿Por qué cree usted? Usted es un alcalde y usted es un político. Yo lo voy a decir claramente, sí. Pero quiero aclarar que cuando hablo de elementos negativos de la policía no me refiero a toda la institución, porque hay policías de calidad, como esa señora Delia Grosso y como miles y miles, repito, que trabajan en la vida de Franco y que son más bien las víctimas de ese sistema donde realmente se les maltrata, se les veja, se les paga mal, todo es malo para ellos y ellos siguen cumpliendo con su deber. Pero sin embargo también se puede decir claramente que si no hay ningún operativo para requisar una sola arma ilegal, tenemos que pensar que hay alguien de la policía involucrado. ¿Por qué hay un sitio llamado San Jacinto, por ejemplo? Eso es lo que yo no entiendo, pero nunca entendemos. Sabemos que ahí se vende todo lo que nos roban a mano armada y que en muchos casos ha costado la vida de peruanos. En Cajamarca el mes pasado han matado 4 taxistas para robarles un carro, su carro. Por un carro robado están pagando 1.000 soles. Por eso los 20.000 de periodista Choi es mucho dinero, porque los asaltantes, estos que roban carros, te matan al taxista por 1.000 soles. Y claramente podemos decir, hay un solo operativo en San Jacinto. Vender armas ilegales es un delito que tiene pena hasta de 15 años, sí. Pero no hay un detenido. Pero a nadie le interesa. A nadie le interesa. Y entonces el ministro Pedraza, ¿qué está? ¿Pintado en la pared? ¿Es un graffiti, como dicen sus opositores? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ministerio del Interior? Yo no quiero faltar al respeto del ministro. Sí creo que han habido algunos problemas. Creo yo que él merece una oportunidad a raíz de la salida del director general. Creo que hay un nuevo aire en el ministerio y creo evidentemente que tenemos que apoyar a nuestro ministro interior y por supuesto que deseamos lo mejor en su gestión, porque eso es lo que... O sea, ¿usted cree que se tienen que quedar? Yo creo que debemos darle una oportunidad un tiempo más al ministro Jiménez, pero no indefinida. O sea, hay que darle un plazo. Hay que ir viendo cómo va la secuencia de las cosas, ¿no? ¿Y el primer ministro Jiménez, ¿se tiene que quedar o no? Yo creo que sí. A mí me parece que es un hombre que está trabajando por el país, que tiene, que sabe hacia dónde va. Pero claramente, en el tema, a ver, yo creo que ese es un gobierno y tenemos un presidente que la gente apoya, la gente lo quiere. Están las encuestas. Pero nos está abandonando y nos está dejando de lado un punto importantísimo, de lado por completo, que es la seguridad ciudadana. La gente votó por nuestro presidente porque confiaba que un militar retirado iba a ser el ideal, el idóneo, para combatir la delincuencia. Fue su promesa en campaña. Dijo que nos iba a devolver la seguridad. Ingresó el presidente, presidió el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con cámaras, luego desapareció del mundo de la seguridad, para reaparecer diciendo que ese era un tema de burgomaestres. Nosotros los alcaldes no nos corremos del tema. Si el presidente del gobierno central cree que es un tema nuestro, exigimos que se nos dé las competencias para detener, para tener todas las capacidades, para hacer lo que nosotros sin ningún problema haríamos, enfrentar
a esa lacra y sacarla del país y meterla donde corresponde, que es a las cárceles del país. Ah, bueno, permítame ir una pausa, pero eso de meter a las cárceles y luego salen, ¿no? Después de 5 años, después de 10 años. Con un IP que no usted funciona, que hay que corregir también. Sí, claro, usted es, además es abogado penalista, así que después de la pausa le voy a preguntar a Francis Allison hasta dónde pueden llegar los alcaldes, por supuesto.